buen indicador del verano es el fin de las clases. Los niños lo estaban deseando y, por supuesto, atrás quedaron las largas jornadas de estudio. Para algunos, una gran recompensa que se ve reflejada en las notas, y quedaron pues las horas encerradas en el aula. Lo que queremos preguntarle a los padres es cómo van a afrontar ahora la conciliación, ahora que los peques quedan libres. A ver qué nos cuentan. Vamos a llevar ahora el tema de la conciliación, ahora que los niños están libres de cole. Uy, sí, es una buena pregunta esta. Pues mira, tengo la suerte de que mis padres tienen una finca maravillosa y entonces, pues, entre mañana y pasado nos mudamos para allí. Pues tirar de los abuelos, sin duda. Pues muchos campamentos. Tenemos un poco de suerte porque mis suegros tienen una casita en la playa, así que nos mudamos todos con mis suegros para que ellos puedan jugar un ratito por las mañanas allí en el campo. Actualmente no trabajo y entonces mi vida está dedicada un poquito a la crianza de ellos. Y entonces, bueno, buscaremos también la forma de que sea un verano divertido, con campamentos, y bueno, yo estaré con ellos. Hombre, tengo la suerte de ser profesora, entonces la conciliación familia-trabajo es muy fácil. O sea, ¿cómo esperabas este día? ¿Lo esperabas con ilusión, no? Sí, con ilusión. A ver, me lo pasaba bien, pero sí, tenía, porque a ver, todos los niños quieren irse de vacaciones. Yo decía que se acaba mucho el cole y que nos hacíamos como con alegría y emocionados. Yo me siento alegre. ¿Qué vas a hacer en verano? ¿Qué tienes ganas de hacer? Ir a la piscina, ir a la playa. Las notas muy bien, pero seguro que hay alguna asignatura que se te complicaba un poco. ¿Cuál es la peor asignatura? Para mí, plástica, porque eso de recortar nunca se me dio bien. Bien. Todo perfecto, ¿no? Por lo que veo. Y bueno, ¿y planes para este verano, así en resumidas cuentas, cómo lo vais a disfrutar todos? Pues en casita, en el pueblo, y hacer una escapadita. Pues que se lo pasen fenomenal, que en los campamentos vuelvan a la normalidad, sin mascarilla, sin estar pendiente de lavados de manos, de no sé qué, y que bueno, y que no vuelva otra vez el virus, claro. Hombre, y que aparte disfruten sobre todo los niños, porque se perdieron mucho, sobre todo los más pequeñitos, y que disfruten de todo, del verano y a tope con de quedadas. Pues este verano vamos a estar en Bayona. Vamos a estar también en una aldea que tenemos en Orense, que tenemos ahí una casita. Y nada, iremos a la playa, a la piscina y nada, por aquí, por Galicia. Creo que tiene que ser un verano divertido. Que no, yo lo que les propongo es que lean y que se lo pasen bien y que sean felices. El verano está para disfrutar, no para ponerse con cuadernillos ni cosas de esas. Bueno, te habrás dado cuenta de que este año ha sido diferente a los otros dos, ¿no? Ajá. Es un año prenormalidad, por así decirlo. ¿En qué lo has notado? Bueno, por fin empezamos a quedar con los amigos, a vernos las caras, a juntarnos ya. Y borrón y cuenta nueva, ¿no? A ver si podemos empezar de verdad a vivir, ¿verdad, Breiso? Hombre, sobre todo los abrazos. Yo soy profe de infantil, con lo cual me encanta tenerlos cerca. Y entonces el haber pasado ya la pandemia me permite abrazarlos, besarles, estar cerca de ellos. Y eso es lo que más me gustó. Yo siempre lo decía a ellos, que para mí es súper importante que los niños se pudieran ver la sonrisa, que pudieran compartir la merienda, que pudieran abrazarse, que pudieran estar, no sé, jugar a la pita, jugar a eso todo que se había perdido.